hay una libertad, hay también un encuentro de disciplinas diversas, hay una inquietud, hay una juventud. Para mí el teatro es reunión, es comunión, es encuentro con los demás, es diálogo. El teatro ha vuelto a ser posiblemente un fenómeno, una actividad de minorías. Está bien, o sea, no es un teatro comercial. El estar frente a un público y poder sentir la energía del público, eso me llama mucho la atención. Conocer, en cierta forma, verse a uno mismo a partir de la otra edad, descubrí que no somos tan diferentes. Y me decidí por literatura dramática y teatro. Y no me arrepiento.